peñones que cayeron. Mira, son tipos frente allá, acá en el sitio Julio, mira. Mira los peñones, mira. Mira los peñones que cayeron desde allá, mira. Mira también el pie del muchacho, mira, para que tú veas el tamaño del peñón. Pon un pie, pon un pie, pon el pie. Pon el pie, pon el pie. Mira el tamaño del peñón, mira, por el pie de la señora, mira. Frente aquí a la casa. No tenemos problema, se nos rompió nada. Una locura, que le cayó un peñón de eso se jodió. Es importante lo que el señor está haciendo notar. No solamente fue el área misma donde se produjo la tragedia, la explosión, sino la onda expansiva que disparó parte de las estructuras como si fueran grandes peñones, como si fueran balazos. Entonces hay mucha gente que está herida en el rostro, gente que tiene heridas por la magnitud de la explosión, otros que resultaron heridos en el entorno. La verdad que es una tragedia todavía con datos preliminares. Las autoridades están hablando de unos 12 fallecidos. Todavía necesitamos conocer con el tiempo lo que va a ocurrir, porque yo solamente conversando esta mañana con familias he podido identificar unas 20 personas desaparecidas con su fotografía, llamándoles, puse un número de WhatsApp al servicio de la gente. Y por cierto que les voy a decir que por favor no nos llamen porque no podemos atenderle las llamadas, pero le vamos a poner también ese número. Y hemos recibido muchos aportes de ustedes. Les vamos a dejar el número nuestro también en pantalla para que nos llamen aquí y puedan decirnos la experiencia, sobre todo la gente que estaba en los alrededores. Pero yo he mandado varias fotografías que son de personas desaparecidas. Quisiera que el director me acompañara en esto para que vean algunas de las personas. Estoy colocándola en mis redes con los datos. Ella es, él es Freddy. Freddy ya fue localizado, pero Eridania no ha sido localizada, esta pareja. Yo hablé con los parientes de ellos. En el caso de ellos, bueno, pues encontraron, justo cuando los encontraban, en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pina, encontraron a Freddy. Esta mañana me dicen que su estado es crítico, pero de Eridania lamentablemente todavía no tienen noticias y están pidiendo por favor que si alguien tiene un dato. Están recorriendo los centros públicos y privados. También recordemos, es una tragedia donde mucha gente todavía está bajo los escombros. Seguimos hacia adelante con la siguiente persona. Nosotros estamos procurando. Esta es la misma, bueno, esta pareja está desaparecida y tenemos. Nos lo aportaron sus parientes, nos mandaron esta mañana los datos. Yo estoy subiendo los nombres de todos a las redes sociales, así que esa es ella, Eridania, esa es otra mirada de ellos mismos. Seguimos. Todos los parientes, aquí lo tienen a los dos también. Seguimos hacia adelante. De ella no hay noticia, de él sí. Este joven, a Ariendis Aquino Valera, estaba en la cercanía, se cree, pero no están seguros los parientes, no está en un lugar determinado, pero desde ayer no aparece, entonces ellos lo andan buscando. Ellos creen que él pudo resultar afectado por la explosión y están en la búsqueda de él. Así que también están esperando noticias. Seguimos con alguien más. Son varios los que he identificado. Una hija de este señor está publicando que cualquier información sobre José Dicen Rivera se lo suministren. Dice, incluso está poniendo un número de teléfono que él se supone estaba en el área de la tragedia y que no ha aparecido. Seguimos hacia adelante. Son varias personas. Yo solamente estoy poniendo aquellas que tengo algún contacto identificado. Ella es Esther. Ella trabaja en la tienda Toledo. La familia está muy interesada. Es la que ustedes ven a sus primas. Tiene muchas amigas porque yo he recibido como 10 o 15 mensajes de gente que me está pidiendo que por favor difunda su fotografía. Ese centro Toledo todavía esta mañana seguía ardiendo. O sea que hay un fuego infernal y muchos de los desaparecidos estaban en ese centro al momento de producir la explosión. Seguimos hacia adelante porque tenemos otros. Aquí está este señor que es ebanista, el señor Solano. Yo hablé con una prima de Solano, lo he puesto en mi Twitter, he puesto los datos. Él estaba haciendo unos trabajos de ebanistería en una casa, salió de la casa a la tienda Toledo a comprar algo y justo le atrapó la explosión. De hecho, su carro está todavía en el lugar donde él estaba haciendo los trabajos, no ha vuelto. Entonces la familia está muy angustiada, no tienen noticias de él, no lo encuentran entre los heridos, tampoco lo han identificado entre los fallecidos. Es una situación de verdad que lamentamos muchísimo para la gente nuestra en San Cristóbal. Seguimos hacia adelante, creo que tengo alguna más. Esta jovencita también me comunican que está desaparecida, los datos completos lo estoy subiendo en mis redes, voy a colocar cada uno de los datos de todos, vamos a seguir hacia adelante.
para que ustedes vean. Este señor que, según tengo entendido, trabajaba también en la tienda Toledo, está desaparecido. Hay muchas personas que están poniendo en las redes sociales los datos sobre su desaparición. Estamos colocando nosotros también sus datos en las nuestras. En mi cuenta de Instagram y de Twitter van a encontrar toda la relación, y agradezco a la gente que nos lo está mandando. Vamos a seguir hacia adelante. Varias personas, y Jessica Brito, la gente está pidiendo que, por favor, si alguien tiene información, están buscándola. Yo realmente no sé el número de desaparecidos, pero el hecho de que 20 personas aproximadamente yo haya podido identificar hablando, me habla de una proporción superior a la que oficialmente se da, que suele ocurrir. Vamos a ver a la siguiente persona, tengo varios. Este señor también lo andan buscando, su apellido creo que es Puello. Los parientes dicen que estaba en la zona, aseguran, y están tras él. Obviamente esto es preliminar, quizás, ojalá aparezcan en un hospital, ojalá estén ingresados, vamos a pensar lo mejor. Seguimos hacia adelante, o sea, es gente que está, si alguien la ve, por favor comunicarse. Reina Heredia, la gente está pidiendo que por favor, está suministrando en sus redes, en Twitter, en Facebook, en todos, en Instagram, varias personas mandándome también enlace de los parientes, pidiendo a ver si logran dar con ellos. Seguimos poniéndole rostro a esta tragedia, son gente específica. Esta familia se ha movido mucho, muchos amigos tiene este señor, Emil Manuel Figuereo Báez, muchos amigos, porque varios de ellos me han contactado, ese mensaje me ha llegado a mi teléfono directo, me ha llegado a través de periodistas, me ha llegado a través de las redes. La verdad es que ellos tienen una búsqueda intensa de Emil. Ojalá que Emil aparezca y que esté en un hospital ingresado. Sería lo más promisorio para la familia a esta hora, realmente. Muy, muy, muy duro para la gente que está buscando a los suyos. Tenemos otros que también, este joven, su nombre es Francis Julián Mateo, Encarnación. Dicen que no saben de él, que él estaba en su lugar de trabajo y que eso fue muy cerca de donde ocurrió la explosión. La familia está ofreciendo este número de teléfono y pidiendo que por favor. Pero evidentemente es de mucha confusión, son los centros clínicos, los hospitales y luego los escombros. Es muy duro y muy triste, pero están buscando. Anoche fue el último rescate donde ya casi no había tiempo, esta mañana creo que estaba recuperando uno. Vamos a ver, ojalá estén, como le pasó a la familia de la pareja que encontró el suyo ahorita en una unidad de cuidados intensivos, ellos me lo habían mandado más temprano. Esta señora también me compartieron su cédula, porque está desaparecida. Dice que le dijeron que estaba en El Pina, pero que en El Pina le dijeron que no, y ellos siguen buscando, no se paran de buscar a ver si dan con su paradero. Ojalá también se integre una lista, porque yo leía lo de los centros privados, los centros públicos también, una lista completa, donde la gente, en algunos países habilitan incluso una página donde están todos los nombres de todo el mundo para que la gente pueda tener una información más rápida. Pero bueno, nosotros queremos prestar modestamente este servicio a la gente desde acá y hemos habilitado para poder conversar con ellos. Seguimos hacia adelante, no sé si es la última. Ah, bueno, no, tenemos este caballero, Ingrid de la Cruz, y entonces me lo mandaban. Es un vecino, decía que no lo veía, y entonces me mandaron la captura a la pantalla. Dice que por favor, si alguien lo ve, lo publicaba Ingrid, que es su tío, y la persona que lo publicó es una vecina que puso el dato de que estaba extraviado y que fue quien se comunicó mandando a nuestras redes esta imagen. Así tenemos otras imágenes, la verdad que aquí tenemos este señor también que nos están reportando como desaparecido. Lo recibí en el WhatsApp que hemos habilitado, hay gente que me está hablando. Todavía yo no he tenido tiempo de procesar todos los que he recibido realmente, porque estoy tratando de que cada uno de los que voy a poner, yo hablar con la persona. Entonces, eso implica, miren ustedes también, otro desaparecido, implica un trabajo adicional, y esta mañana pues he hecho un esfuerzo para estar conversando con ustedes sobre esto. Gracias a la gente, he conversado con periodistas de San Cristóbal, con personas que son parientes, vecinos, amigos y personal sanitario, sobre esa búsqueda que también es la parte humana y dolorosa de este momento. Hay una solicitud de Teleradio América para la gente que quiera ayudar, que quiera apoyar, ahí tenemos en pantalla. Aquí, bueno, pues están comunicando como centro de acopio, se necesita agua embotellada, el que quiera colaborar, alimentar.
alimentos no perecederos, ropas, pañales y artículos de aseo y alimento para mascotas. El que quiera, está un centro de acopio, como saben, Teleradio América está en Alonor Fels, en el Mirador Sur. Esto está al lado del antiguo supermercado La Cadena, que ahora es Supermercado Nacional, al final de la Sarasota. Ahí estamos nosotros, aquí está Teleradio América y quiere ayudar y colaborar con San Cristóbal. Así que todo lo que quieran y puedan cooperar con agua embotellada, la ropa, por favor, que no sea ropa, no recoja ahora la ropa vieja que tengan, que quieran botar, no. Ropa que esté bien, porque hay gente que saca lo que le falta, un látigo, una cosa, y dice, dame llevar esto. No se trata de eso, se trata de cosas bien, una sábana bien, cosas que ustedes usarán para ustedes o para sus familias. Yo sé que la mayor parte de la gente es así, pero lo digo porque tengo otras experiencias de años anteriores, de épocas anteriores, y entonces la gente llevaba cantidad de recogía todos los trapos de la casa. No es ropas que puedan servir, piensen en las que utilizaríamos nosotros mismos. Y bueno, el agua y los alimentos enlatados caen muy bien, pueden ayudar. Recuerden que la gente también ha tenido mucho, hay gente desplazada, se estima que unas 140 personas, se recibió un dato, pero hay varias viviendas que están inhabitables, que sencillamente la expansión rompió todo y además hay riesgos de colapso, de edificaciones, riesgo de nuevas explosiones. Es una situación de emergencia hasta ahora. Yo voy a ir a una pausa brevísima. Cuando regrese, quisiera estar con ustedes. Le vamos a poner en pantalla nuestro número de teléfono para los que quieran comunicarse. Gracias por estar aquí. Hoy es un día diferente y es un día en el que nuestro corazón y nuestro ánimo está con San Cristóbal.